Hoy en Cinegital.tv platicaremos acerca de cómo crear y configurar un proyecto en DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis estamos de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy iniciamos nuestra serie sobre DaVinci Resolve y empezamos con la creación de un proyecto. Vamos a explicarles cómo se crea un proyecto en Resolve, la forma en la que esto opera, la cuestión de las bases de datos, eh, las bases de datos locales, las bases de datos eh, hospedadas, la forma de exportar y de archivar un proyecto y cómo hacer una configuración en general dentro de DaVinci Resolve. Intentam intentaremos hacerlo de la forma más sencilla posible para que ustedes puedan entender eh, la forma que opera, ya que es un poquito diferente a todas las demás aplicaciones. Un comentario, nosotros tenemos la interfaz en inglés, porque se nos hace mucho más fácil, la mayoría de los entornos profesionales está así, sin embargo, también les enseñaremos cómo configurarla en español, si ustedes así desean hacerlo. Pues sin más, vamos a nuestra pantalla de la computadora y les enseñaremos cómo crear un proyecto dentro de DaVinci Resolve. Pues estamos en la computadora y lo primero que tenemos que hacer es abrir DaVinci Resolve. Aquí se nos va a presentar de entrada una ventana. Aquí ahorita lo que ustedes están viendo es la, es la introducción. Nosotros estamos utilizando la versión Estudio, pero todo lo, que, todo lo que vamos a platicar en este curso aplica tanto para la versión Estudio como para la versión gratuita. No se necesita tener estrictamente la versión Estudio para las cosas que vamos a ver. Todo el funcionamiento es prácticamente igual. Entonces, una vez que nosotros eh, iniciamos el programa, nos aparece esto. ¿Qué significa? Aquí hay que entender algo eh, que tiene que ver con la forma en la que DaVinci Resolve opera. A diferencia de otras aplicaciones donde nosotros trabajamos, eh, tenemos un archivo de proyecto, en Resolve tenemos una serie de bases de datos. En este caso, aquí en la, en la pantalla del lado izquierdo, ustedes pueden ver que aparece Disk y dice Local Database y aparece otra, otra base de datos que se llama Capacitación. Y aquí tenemos otra que se llama PostgreSQL que se llama Resolve. ¿Qué es esto y cómo funciona? Por cierto, si esto no les aparece, hay que presionar este botón aquí que dice Projects. Puede que ustedes solamente vean esto. Si quieren ver las bases de datos, presionan el botón de Projects y les aparece aquí. Resolve por default en la versión, en ambas versiones, puede crear una base de datos en disco y en la versión estudio para efectos de colaboración y herramientas que más adelante hablaremos, se puede conectar a una base de datos PostgreSQL eh, conectada a la red para que todos los usuarios la compartan. En este caso no vamos a platicar acerca de las bases de datos remotas, sino solamente las bases de datos locales. Entonces, ¿qué es una base de datos local? Básicamente es una serie de archivos donde se indica cada uno de los proyectos que nosotros tenemos en, eh, en nuestro sistema. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos dos bases de datos. Tenemos aquí con una con una serie de clips. Aquí tenemos otra. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando ustedes abren Resolve por primera ocasión, les aparece aquí la opción de Local Database, que es como la base de datos por default. Sin embargo, nosotros podemos crear una base de datos nueva. Entonces, perfecto este curso. Lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. Le damos clic en New Database. Y aquí tenemos dos opciones. Una que dice connect para conectarnos a una base de datos existente y otra que se llama create para crear una base de datos existente. ¿A qué se refiere? Si nosotros ya teníamos una base de datos creada en el sistema, podemos conectarnos a ella o podemos crear una nueva. En este caso, como se los comento, vamos a trabajar con bases de datos locales. Eh, en disco y no meternos con Postgres SQL. Entonces, aquí eh, en este caso vamos a crear una nueva que se llame curso Resolve. Hay aquí ciertas restricciones, por ejemplo, yo no puedo poner mayúsculas, eh, no me las acepta, no me acepta algunos elementos por la forma en la que esto funciona. Entonces, aquí yo selecciono, pongo el nombre, en este caso Curso Resolve, y me dice: selecciona un directorio en donde quieras guardar esto. Entonces, yo me vengo aquí, me vengo, por ejemplo, a Proyectos, Curso Resolve, y vamos a crear una carpeta nueva que se llame. base de base datos y le damos enter y le doy seleccionar la carpeta entonces le digo aquí créamela y entonces ahorita lo que, me, lo que está haciendo resolve es que creó una nueva carpeta que se llama eh, una nueva base de datos que se llama curso resolve qué es esto vamos a meternos aquí para que puedan ver directamente en el disco duro ¿Qué, ¿Qué es esto y por qué es importante entender cómo funciona? Si recuerdan, tenemos aquí esta carpeta que se llama base de datos y aquí me aparece esta nueva carpeta que se llama Resolve Projects y dice Settings y vienen aquí una serie de archivos XML y users. Y aquí viene el usuario admin y un usuario guest. Sin embargo, no me aparece ningún tema relacionado con un proyecto. Entonces, eh, a diferencia de, de otras aplicaciones, aquí todo se va hacia la base de datos. Entonces... Si yo quiero crear un nuevo proyecto, eh, puedo darle clic acá o puedo darle clic en este botón, Untitled Project o New Project. Entonces, eh, también tengo aquí la opción de crear un nuevo folder y dentro de ese folder, crear mis proyectos. Entonces, por ejemplo, le pongo aquí Crear Nuevo Folder y vamos a ponerle Curso. Y le damos Enter. Entonces, yo aquí tengo una carpeta que se llama Curso, y aquí en la parte de arriba me aparece cuántos proyectos hay dentro de la carpeta Curso. Entonces, yo puedo crear tantas carpetas como yo quiera para poder identificar mis proyectos. Yo tengo aquí también la opción de poder hacer esto más grande o más chico para poder ver eh, mis iconos más grandes o más chicos y de esta forma poder operar. Entonces, Vamos a, crear, eh, el, vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Tengo aquí también la opción de organizarlos. Si los quiero organizar, puedo verlos en formato de icono o puedo verlos en formato de, de lista. Entonces ahí tengo la, la posibilidad de hacerlo. Entonces vamos a crear aquí un nuevo proyecto que se llame Introducción, por ejemplo. Y le doy Create. En ese momento ya me abre Resolve y me crea... Eh, un nuevo proyecto llamado introducción. Sin embargo, si yo me regreso aquí a mi carpeta de base de datos, vemos que no me aparece absolutamente nada relacionado con ese eh, proyecto que yo acabo de crear que se llama introducción. Todo está a nivel base de datos, entonces es bien importante entender más o menos cómo funciona. Entonces, yo aquí ya tengo mi ventana y puedo crear mi proyecto. Ahora, hay ciertas cosas que hay que configurar en nuestros proyectos por default. Para hacerlo, entramos aquí a, esta, a este iconito de tuerca que aparece en la parte inferior derecha. Y aquí es donde podemos especificar los parámetros de, de mi proyecto. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que quisiera hacer un proyecto en 1920x1080. Aquí me, aquí me da la resolución de la línea de tiempo. Aquí me dice... ¿Cuál es la velocidad en cuadros por segundo? Aquí hay que tener cuidado porque una vez que importamos la media, podemos cambiar el tamaño de la secuencia, pero no podemos cambiar la velocidad en cuadros por segundo. Entonces, la velocidad en cuadros por segundo se mantiene a nivel de proyecto. Entonces, si yo elijo aquí, por ejemplo, 23976. Todo mi, eh, mi, mi, mi proyecto va a ser 23976. Entonces, esto es, es algo que hay que cuidar aquí, aunque cuando importemos media verán más o menos cómo funciona esto. Luego tenemos aquí opciones de monitoreo. En nuestro caso tenemos una tarjeta de salida que nos permite monitorear la señal eh, en un formato determinado. Entonces, aquí nosotros podemos especificar si estamos saliendo en NTCC, estamos saliendo en PAL, en HD 720, en qué frame rates, etcétera cómo tenemos aquí las distintas opciones. Todo eso lo podemos configurar acá. Podemos configurar aquí algo que es bien importante, que es la media optimizada. Eh, normalmente se recomienda dejarlo en automático, pero por ejemplo nosotros podemos especificar que mi media me haga un tipo proxy, no es un proxy estrictamente, sino un tipo proxy a la mitad de resolución o un cuarto de resolución y que me lo, comp y que me lo comprima en un codec. No sé, por ejemplo, un DNX HR SQ o algo, algún, alguno así. Y el caché igualmente. Entonces, aquí yo especifico esas funciones. Aquí me dice en qué carpetas vas a guardar tus archivos. En este caso, nosotros todo lo mandamos un disco duro adicional. Es un disco duro específicamente de caché. Y ahí generamos una carpeta que se llama Resolve Caché. Tenemos Caché Clip y Resolve Caché Gallery. Entonces, aquí especificamos todo esto. Luego, tenemos aquí qué va a pasar con la, con la escalada de las imágenes. En el momento en el que escalamos, ¿qué va a pasar? se va a mantener más nítido, bilinear, bicúbico, smoother, etcétera. Entonces, aquí especificamos esas opciones si queremos descentralizar o no el material. ¿Qué va a pasar cuando metamos una imagen que no cuadre, si la escalamos, si la dejamos del mismo tamaño, si hacemos un crop al centro, etcétera? ¿Qué pasa con la escalada de salida? Si nosotros ajustamos, escalamos la, la imagen para que se ajuste o no. Los parámetros de, de, de administración de color. En este caso, por el momento, vamos a hablar solamente de DaVinci YRGB, que es el formato estándar. Todo esto lo vamos a dejar así como está. Ya que hablemos más de color, eh, platicaremos un poquito más acerca de este tema. Opciones generales. Eh, ¿Cómo vamos a utilizar el timecode? Aquí tenemos todos los parámetros. Eh, cómo se va a manejar el tema del color, si vamos a utilizar una curva para contraste, todos estos parámetros están por defecto. Entonces esto los dejamos así, cámara RAW, si vamos a estar ingestando media en RAW ¿Bajo qué perfil? Aquí tenemos varias opciones. Está Alexa, está Blackmagic RAW, Canon RAW, Sony RAW, etc. Entonces, dependiendo si van a trabajar en algún medio RAW, lo, lo establecemos. ¿Qué calidad de decodificación? Tenemos aquí resolución completa, resolución eh, completa de ARRI, media resolución, un cuarto de resolución, decodificar usando y todos los parámetros. Luego tenemos el de captura y reproducción. Aquí especificamos cómo vamos a capturar y vamos a reproducir. Si tuviéramos un deck, es decir, si estuviéramos grabando de cinta, cuestión que pues, ya prácticamente nadie hace. Lo mismo aquí para efectos de captura y para el play out, que obviamente pues, esto no, no aplica tanto. Subtítulos, esta, información general de subtítulos, cuántos caracteres eh, por, por línea, la, la duración máxima de un subtítulo y la, la cantidad máxima de caracteres por segundo. Y aquí los parámetros de Fairlight. ¿A qué, ¿A qué sample rate vamos a trabajar? En este caso está 48.000 Hz. El nivel de loudness, dependiendo del país en donde ustedes estén, si es, puede ser menos 23, puede ser menos 24. Bajo qué, ¿Bajo qué escala? ¿La EBU más 9, más 18? Todo esto lo hablaremos un poquito más a detalle. Aquí podemos habilitar Dolby Atmos, podemos habilitar eh, Auro 3D y, y SM SMPT ST 2098. Todo eso lo dejamos así como está. Aquí en la parte de arriba tenemos esto de presets. Entonces vamos a suponer que yo creo un parámetro, un, un, una plantilla de proyecto con estas características. Si yo le doy clic aquí en Save As, me dice, ¿desea aplicarle esta configuración al sistema? Le digo que sí. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, curso Resolve. Entonces yo creo una plantilla con estas características que se llama curso Resolve y todos mis proyectos... Eh, que, que en los que yo seleccione esta plantilla van a tener las mismas características. Entonces, le doy aquí y salgo. Entonces, con esto yo configuro mi proyecto en general. Ahora, otro punto. Aquí en DaVinci Resolve, en el menú de DaVinci Resolve, tenemos una opción que se llama Preferencias. Este punto, ya sé que a muchos les hace ruido, si yo me meto aquí a, a User, bajo UI Settings, aquí tenemos la opción de idioma. Entonces, yo aquí puedo cambiar... Si le pongo auto, me va a poner el programa en el idioma del sistema operativo sobre el que esté trabajando. Si lo pongo bajo, eh, si yo selecciono aquí, por ejemplo, English, me lo va a poner en inglés. Como se los comenté, nosotros, eh, por, por una cuestión de, de costumbre, por una cuestión de compatibilidad, etcétera, siempre trabajamos en inglés porque se nos hace más sencillo y se nos hace más fácil. Pero aquí, si ustedes quieren cambiarle español, lo pueden hacer así. Y aquí tenemos ciertos parámetros. Todo esto se divide en dos. Tenemos los parámetros de sistema y los parámetros de usuario. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, memoria y GPU. ¿Cuánta memoria tenemos en el sistema? En este caso tenemos 128 GB. Si queremos limitar el uso de memoria de Resolve, ¿hasta cuánto lo queremos limitar? ¿Hasta cuánto queremos limitar el caché? En este caso estos parámetros me los puso por defecto, eh, 95 GB. En el caso del GPU... Qué modo de procesamiento de GPU queremos trabajar. En este caso está como auto por defecto, pero podemos utilizar OpenCL o CUDA, dependiendo de lo que tengamos. Si queremos utilizar el GPU para, para efecto de, de, de cuestiones de computación, los scopes, si los queremos utilizar con GPU, y aquí me dice qué tarjeta gráfica. Tengo. En este caso solamente tengo una GTX 1080. Si tuviera más tarjetas, en la versión estudio me permite utilizar múltiples tarjetas. En la versión gratuita solamente me permite utilizar una. Pero aquí es donde están los parámetros. Luego me aparece Storage. ¿Dónde voy a guardar toda esta información? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la ubicación? Entonces, yo aquí puedo agregar, en este caso, por ejemplo, tengo eh, fija esta carpeta de Resolve Caché. Aquí es donde yo tengo el almacenamiento de la media que yo importe. Opciones de decodificación. Aquí, por ejemplo, yo puedo especificar si quiero utilizar el GPU para decodificar Blackmagic RAW, si quiero decodificar el h 64 y el h 65 utilizando aceleración de hardware y en este caso NVIDIA, si quiero utilizar el decoder de ECDCP, de si quiero utilizar el GPU para red, etcétera. Todo esto está aquí. Video y audio, aquí me dice si tengo una tarjeta, me permite o me da la opción de poder, de poder este, configurar qué tarjeta quiero utilizar. Yo tengo un Decklink Mini Monitor 4K, entonces aquí me aparece. En el caso de Resolve Live, que no lo tenemos en este momento, me dice que si, que si quiero liberar o no eh, los recursos. Eh, cuando no estén en foco, si quiero utilizar un acelerador de Fairlight, qué tipo de interfaz de Fairlight, el monitoreo, etcétera. Todo esto, obviamente, bueno, nosotros no lo usamos. La configuración de bocinas, eh, si queremos utilizar una configuración manual o de sistema, cómo vamos a configurar los monitores. Qué, qué, cuál es nuestro dispositivo de salida. Si tienen varios, aquí es donde podemos elegir. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos salir a través del DeckLink Mini Monitor. Tenemos una, eh, eh, una salida vía un codec USB que va hacia la mezcladora y de ahí a nuestros monitores, que es el que está seleccionado. Sin embargo, podría escoger la tarjeta Realtek, que es la que viene directamente en la computadora. Este, aquí me detecta el Rode Podcaster, los audífonos del Podcaster, y me detecta que el monitor BenQ SW271 tiene también salida. Entonces yo aquí puedo elegir la salida que yo quiera. Puedo especificar si yo quiero salir en estéreo, en 5.1, 5.1 para cine, 6.1, 7.1, etc. Y aquí me da también la opción para elegir con qué voy a salir. Por ejemplo, en este caso que estoy en estéreo, el canal izquierdo hacia dónde lo voy a mandar y el derecho hacia dónde lo voy a mandar. Puedo configurar la ganancia y todo esto. En el caso de que tuviera una licencia de Atmos... Obviamente no es el caso, de aquí lo podría configurar y aquí puedo eh, configurar también la fuente de monitoreo externo. En la parte de plugins, aquí yo puedo cargar plugins externos, puedo fijar las carpetas o las rutas. Y aquí puedo cargar plugins BST. En este caso, nosotros utilizamos los plugins de Isotope que son de tipo BST, entonces en automático me los detecta y me los carga. Y yo puedo cargar todos esos plugins directamente en Resolve. La siguiente opción es paneles de control, y en este caso eh, me dice qué panel de control eh, de, de, de corrección de color quieres usar. Aquí me está detectando que yo tengo un mini panel USB de DaVinci Resolve. Si tuviera el micro panel, etcétera, aquí me aparecería. si tuviera una consola de audio aquí es donde yo puedo configurarla igualmente en la sección general tengo la opción de eh, especificar si quiero utilizar scripting local si quiero qué tipo de procesamiento puedo usar etcétera todo esto yo lo dejo así tal cual que automáticamente cheque este para actualizaciones eh, que automáticamente acepte este, opciones beta. En este caso, esto lo tenemos, eh, lo tenemos deshabilitado, que envíe un reporte cuando haya un crash o lo que sea, y los datos de quién es el que lo está mandando. Cuentas de internet, yo puedo aquí mandar, eh, conectar a Vimeo, a YouTube, este, a Frame.io, etcétera. Y aquí en avanzado. Puedo especificar opciones avanzadas. Todo eso a nivel sistema. Y luego a nivel usuario, yo especifico las cuestiones de eh, pantalla. Si quiero qué idioma quiero utilizar, si quiero cargar el último proyecto, si quiero indicar eh, ciertos parámetros, yo todo esto lo dejo por default. Este sí es bien importante, Project Save and Load. Aquí tenemos una función que se llama Live Save, donde nosotros ya nos olvidamos de estar guardando los proyectos. El proyecto simplemente se guarda solo. Cada vez que nosotros estamos trabajando, el proyecto se va guardando solo y si algo llegara a pasar, a lo mejor perdemos el último minuto, los últimos dos minutos del proyecto sin tener que estar guardando. Otra, otra opción que tenemos aquí se llama Project Backups, donde nosotros podemos ir haciendo un respaldo progresivo y especificar la duración. En este caso lo tenemos a 10 minutos. Cada 10 minutos hace un respaldo y tenemos a lo mejor 5 versiones, seis versiones o la cantidad de versiones que nosotros especifiquemos eh, para. Tener un respaldo, y a lo mejor, si de repente nos damos cuenta que tenemos que irnos a la versión de hace dos horas, tengamos aquí la copia. Entonces, esto es bien importante y aquí me dice dónde quieres guardar tus archivos de backup. En este caso, nosotros igual los guardamos en ese disco externo que se llama Resolve Caché. Y ahí es donde está la información. Aquí me aparecen todos los parámetros de edición, cuál es el, el, el código de tiempo para iniciar, número de tracks de video, número de tracks de audio, qué tipo de tracks de audio quiero tener por defecto, en este caso está en estéreo, si quiero utilizar Smart Bins, todos, todos estos puntos los vamos a ir viendo más, más a detalle. Duración estándar de un generador, duración estándar de una transición, duración estándar de una foto, el tiempo de pre-roll, el tiempo de post-roll. Eh, la duración promedio de los handles en el caso de que, que especifiquemos que se generen handles en nuestra media, todos esos parámetros los tenemos aquí. En la parte de color, aquí podemos habilitar, utilizar eh, scopes en HDR si tenemos la versión estudio eh, y podemos especificar una serie de, de, de opciones sobre cómo queremos trabajar. Todo esto yo lo dejo así como está. Sí, y, lo, y lo dejamos prácticamente por default. Si por alguna razón tuvieran que regresar aquí, pueden este, venir y calibrarlo. Aquí en Fairlight tenemos la opción también de especificar cómo queremos que esto funcione, si tenemos, eh, si tenemos obviamente una interfaz de Fairlight, que no es el caso, aquí especificamos la alineación del jog y, el, y, y la duración y todo esto. La configuración de reproducción, si queremos eh, minimizar las actualizaciones de, de la interfaz mientras se reproduce, esto es para optimizar el rendimiento del sistema. Y aquí tenemos la opción de performance, donde nosotros podemos ajustar de forma eh, personalizada cómo queremos eh, ajustar el rendimiento, si lo queremos en automático, si queremos deshabilitarlo, si lo queremos ajustar manual. Y aquí nos da ciertas opciones. Podemos optimizar el tamaño, optimizar la calidad de codificación, optimizar el procesamiento. De imagen luego tenemos paneles de control en este caso eh, podemos si tenemos el panel de control aquí podemos ajustar ciertos parámetros en este caso si queremos utilizar eh, los niveles por default aquí los podemos ajustar podemos ajustar también el brillo de la pantalla el brillo de, de cada una de las teclas en el caso del panel de, de resolve y aquí en metadata nosotros podemos crear eh, nuestros propios esquemas de metadata. Si ustedes hacen una ingestión y, y trabajan proyectos con metadata y quieren crear catálogos específicos con ciertos parámetros de metadata, aquí es el lugar donde se puede crear. Entonces, con todo esto, nosotros configuramos y dejamos listo nuestro proyecto y configurado nuestro Resolve. Ahora, otro punto importante: aquí tenemos esta opción que se llama DaVinci Resolve Keyboard Customization. Aquí nosotros especificamos si queremos utilizar los atajos de teclado de Resolve o si queremos utilizar los atajos de teclado de Final Cut Pro 10, de Avid Media Composer, de Premiere Pro o si queremos personalizar esos atajos. Entonces, si ustedes quieren utilizar atajos personalizados, si a lo mejor ya se saben muy bien los atajos de Premiere y son los que quieren utilizar, aquí es donde pueden configurarlo. Y si quieren crear un atajo personalizado para alguna cuestión, por ejemplo, vamos a suponer aquí en archivo que quisiéramos eh, crear un atajo para una para exportar una composición de Fusion, yo selecciono aquí la opción, le doy Enter y entonces yo tecleo lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle Control Shift Control Alt Shift J y aquí yo creo el, el atajo de teclado si yo si yo así lo quiero. Si le doy clic aquí, aquí lo elimino y listo. Y entonces eh, yo con esto puedo personalizar mi teclado. Aquí me dice, ¿estás seguro que quieres descartar tus cambios? Yo le digo que sí, que, me los, que, que no me los guarde y listo. Entonces con esto es una introducción a cómo generar proyectos y cómo crear proyectos dentro de Resolve. Ahora. Para efectos muy rápidos, no vamos a hablar acerca de la importación de media De, de media per se eh, a detalle. Esto lo veremos en el próximo, en el próximo programa. Pero sí quiero eh, enseñarles, por ejemplo, aquí, yo importo, importo estos clips. Aquí me dice que, que los clips tienen un frame rate diferente. Le digo que me lo cambie. Y entonces yo ya tengo aquí creado mi proyecto. Todo esto lo vamos a ver a detalle eh, un poco más adelante. Entonces, si yo me regreso y le doy clic aquí a la tecla de la casita, aquí me aparece mi programa que se llama, mi, mi proyecto que se llama introducción. Si yo regreso aquí a esta carpeta de la base de datos, sigo sin que me aparezca absolutamente nada relacionado con eso. Entonces, si yo quiero guardar, si, eh, si yo quiero exportar mi proyecto, tengo dos formas de hacerlo y se hace desde esta, desde esta página o la, o la página de entrada. Yo le doy clic aquí con el botón derecho y aquí puedo exportar el proyecto y me va a generar un archivo que se llama DRP de DaVinci Resolve Project que básicamente contiene todas las instrucciones del, del proyecto. Sería el equivalente a un archivo de Premiere, por ejemplo, donde vienen todas las instrucciones, todas las líneas de tiempo, toda la información de corrección de color, todo lo que se haya hecho. Y podemos exportar el archivo como un DRP y entonces aquí sí se va de forma independiente. Entonces si yo tuviera que compartir este proyecto con alguien y ese alguien ya tiene toda esta media, puedo pasarle el archivo como DRP. Ahora, la otra opción, si yo quiero exportar no solamente el proyecto, sino toda la media. Que sería el equivalente a un Media Management en Premiere. Yo le digo aquí Export Project Archive, y entonces aquí me genera un archivo DRA de DaVinci Resolve Archive, donde sí se va el proyecto junto con toda la media. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos importar y exportar archivos. Si yo le doy clic aquí, yo aquí puedo importar un proyecto, puedo restaurar un archivo de proyecto como esto que hablábamos ahorita, que, que de, que hablamos de la, de la generación de los archivos y de la importación eh, y de la exportación de proyectos. Entonces, esta es la introducción básica. La próxima semana ya hablaremos más a detalle acerca de la pestaña de media, qué podemos hacer aquí y todo esto. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv. Haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente en nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.